Yadidokwe, yadidokwe, wanata sangwe ya ye. Yadidokwe, yadidokwe, wanata sangwe ya ye. Yadidokwe, yadidokwe. Eso fue antes de que esto se decretara que ellos hicieron su proyecto, ¿verdad? Pero al decretar el Parque Nacional aquí, lo hubieran podido eliminar ese como que el contrato, o si no, el permiso, pues, ¿verdad? O el proyecto, porque ya sabemos que como un parque nacional, ¿verdad?, que es negativo sacar ni un objeto de estos lados, ¿verdad? Exactamente, así es. Que sea piedra, que sea animales, que sea objeto, sea matas, ¿ves? Bueno, entonces, estamos en ese sentido, pero cuando se llevaron esa piedra, mano, oye, me quedé, bueno, pues como que si no hiciera nada, que ese es uno de los dolores que yo tengo siempre, bueno. Que incluso para que se devuelva esa... para que se devuelva ese respeto dentro de un parque nacional, ¿verdad? Deberíamos de regresar eso tal como está ahorita. Maldito eres, y vivirás siempre abrazado con tu esposa. Macunaíma sopló al viento esta oración, y Cueca y su esposo fueron convertidos en piedra. Se llevaron de la quebrada Cacoparú, conocida como Jaspe, allá en la gran sabana, en el corazón del estado Bolívar, la piedra sagrada de nuestros hermanos Pemone, la cueca, la abuela. Se la llevaron y, respetando su costumbre, su tradición, su religión, su visión del mundo, se la llevaron y, respetando las leyes de nuestra patria, con la complicidad de funcionarios corruptos y apátridas, pudieron más las grúas, los tractores y las gandolas que el espíritu maragüitón encargado de cuidarla. Allá, en Alemania, la tienen en un parque, abandonada, deteriorada, llena de grafitis a la contemplación de quienes no saben el significado valioso que ella tiene para los venezolanos. La gran sabana y el pueblo Pemón, nuestros hermanos, quedaron vacíos por la ausencia de la cueca. Es como si a Maracaibo le quitaran su chinita, a Margarita la Virgen del Valle, a Lara la Divina Pastora, o a Portuguesa la Coromoto. En el caso nuestro, los Pemón, pero los hermanos de allá de Mapaurí tendrán su razón del por qué ellos estaban muy indignados en ese momento y que esperan regresar las piedras. Pero en el caso de todo el pueblo Pemón, nosotros, de acuerdo a nuestra historia de origen, provenimos del sol y la mujer Jaspe. Nosotros somos descendientes del sol con la mujer Jaspe. Y es una historia un poquito larga, no es tan larga, pero podemos resumirla. Para el pueblo Pemón, la piedra de Jaspe significa su origen, es su madre. Además del significado espiritual y místico de que eso significa para los pueblos indígenas y la gran sabana, la piedra es originaria de estas tierras y por lo tanto tiene que regresar a su lugar de origen. Bueno, primero saludo a los hermanos de Alemania, que ese hecho sirva de reflexión, de orientación, de,
de que ellos también valoren el significado que tiene cada una de las cosas en distintas partes del continente, como el caso nuestro, los Pemón. Las piedras, que tal vez para ellos no tenga otro significado, para nosotros significa nuestro origen. Las piedras forman parte del origen del pueblo Pemón. Entonces, los saludaríamos y estaríamos agradecidos de ellos si nos devuelven las piedras. Febrero de 1999 se encuentra la piedra en Tingerstangen de Berlín. Desde Navidades del 2000 está acompañada por la piedra de Australia. A pesar de esto, todavía se negocia al más alto nivel sobre el intercambio o la devolución de la piedra. Los casos estipulados se sitúan alrededor de los 60 mil dólares norteamericanos. Para mí, esto resultó relativamente fácil encontrar patrocinadores para este proyecto por la paz y el medio ambiente, sin ánimo de lucro, pero resulta altamente difícil, si no imposible, de encontrar un patrocinador para el transporte que regrese la piedra a su sitio. Derechos especiales para minorías étnicas en Venezuela son casi imposibles a tener en cuenta, por las arterias del 80% de la población corre sangre indígena en diferentes grados. Tenemos que alejarnos de la idea que se pueda heredar culpa y expiación de generación a generación durante siglos. Mi punto de partida se dirige por ello principalmente hacia el perdón, lo que supone el desarrollo de nuevos conocimientos, pasos hacia la paz, despertar, esperanza, perdón, amor, hacen posible la paz. En la piedra sobre la que bailan los indígenas, está escrito en 7 idiomas. Amor. A ellos les doy mis gracias porque a través de su protesta llegó a tener importancia el proyecto Global Stone. Pido comprensión que no me hayan sido conocidos a tiempo los intereses de los pimones. Y pido perdón porque por ello les haya herido. Toda mi simpatía pertenece a las personas cariñosas de Venezuela. Voy a predicar así el altar. Why pray di pasi el altar? Será agapon pray di, será agapon pray di. Why pray di pasi el altar? Será nada rapun preiri, será nada rapun preiri.
guay pregripasi era utar.